Hola, chicas. Hola, hola. ¿Cómo están? Permítame, chicas, ahorita las leo, ¿eh? Permítanme tantito. Un momento. Permítanme, chicas. Es que estoy poniendo acá en el para ponerme en el Face también. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidas, chicas. Betsy, Patricia Rivas, Peque Ibarra. Hola, ¿cómo están? Jacqueline. Hola, Jackie. Mi amiga Jacqueline, como siempre, aquí. Araceli Puente, Leti Rodríguez, Margarita Álvarez. Hola, Margarita. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bienvenidas a un en vivo. Si se ve bien, díganme si se ve bien. Un poquito aquí. Díganme si me estoy viendo bien. Pues aquí sigo con mis manualidades, chicas. Con las manualidades. Pegando. Ahorita les voy a enseñar lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo. Estoy haciendo este tipo de diademas de flores. Ahora para las fiestas patrias o para el Día de Muertos o para Halloween. Yo qué sé. Pero sigo haciendo. Miren qué bonita quedó. Le estoy poniendo pegamento para que pegue bien. Vean. Recuerden que todavía tengo moldes para los buñuelos. Moldes mexicanos para buñuelos. Miren, qué bonitas. Moldes de Barbie. Déjame ver. Creo nada más me queda uno. El molde de Barbie. Sí, solamente tengo uno. Ahorita les muestro los que me quedan de uno solo. Ayer les mostré de los que tengo, pero aquí les voy a enseñar ahorita de los que tengo de uno solo. Y entre esos está uno de Barbie. Me queda uno de calabaza. Ayer no, miento, ya lo vendí ayer. Gracias por los corazones a los que están aquí en el Facebook. Saludos a Magos GC. Mi amiga Magos. Hola, Magos. Gracias por los corazones. Bienvenidos. Y buenas noches a todas las que están viendo fuera o dentro. Miren qué bonita diadema.
Aquí en el, se me, déjenme, subo la cámara que se me subió poquito. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Se me alcanza a ver nomás la cabeza. Déjenme, me hago un poquito más para atrás. Ay, 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 ay. Ahí. Bueno, pues ya saben, para la persona que está pidiendo moldes de Barbie solamente me queda uno, aquí lo tengo. Y si me quiere mandar WhatsApp para que lo alcance, venta solamente dentro de los Estados Unidos, nada más y Canadá. A México no. Solamente dentro de los Estados Unidos. Gracias, magos. Igualmente tú, gracias. Gracias, Jackie. Mira, qué bonitas las diademas. Las tengo en $5 las diademas. Las de trapo y las de flores. Y ahorita voy a hacer una para que la vean. Diferente. Diferente a estas. Bueno, esta ya está pegada. La ponemos por acá. Aquí tengo la información. Se alcanza a ver nada más en el YouTube la información para que se comuniquen para los moldes. En el YouTube solamente se ve, aquí en el Face no se alcanza a ver porque tendría que mover la imagen, la pantalla. Pero si están interesadas, la muevo. Miren, tengo esta diadema y le vamos a poner flores y accesorios. Ahorita aquí en el en vivo. Hola, Orte Vasco. ¿Cómo estás? Marta Ibarra. Gracias, Jacqueline, por la información. Miren qué bonita esta. Y le vamos a poner flores. Recuerden que voy a tener una venta para los últimos de septiembre en una kermés de una iglesia. Y ahí me voy a llevar todas mis cositas que estoy haciendo para venta. Pero si están interesadas en un delantal, un mandil, me pueden decir. Ayer vendí tres. Uno de mezclilla parecido a este, que enseñé en el en vivo, y uno de tela de gallo y el de tela de perritos, de huella de perritos, lo vendí ya. Se fueron tres mandiles de los que les enseñé ayer. Así que si están interesadas en alguna blusa, en algún rebozo, miren, déjenme les enseño. Es que tengo que mover. Bueno, déjenme muevo los maniquís para que los puedan ver. Ahorita hacemos la diadema. Les voy a mostrar los moldes que tengo para las que son nuevas, ¿ok? Tengo el de Viva México, me quedan poquitos de este. Viva México. Tengo el mexicanito. Viva México, mexicanito. Tengo el reguilete. Tengo el de campana. Bigote. Y el molcajete. El molcajete. Y también pues para estos mexicanos se puede implementar la guitarra, la botella y el tarro de cerveza para estos que quedan. Tarro de cerveza me quedan solamente dos, este y este otro que tengo ahí. Estos los pueden implementar ahora para las fiestas mexicanas o fiestas patrias. Saludos hasta Veracruz, Susana Álvarez. Bienvenida. Hola Mari, me encanta todo lo que haces, tus canitas, ni se diga, están hermosas. Gracias, Angélica. Muchas gracias, muy amable. Bueno, estos son los moldes mexicanos, chicas, ¿ok?
moldes mexicanos y les voy a mostrar lo que me queda de una sola pieza o de o dos. Les voy a acercar aquí este maniquí para que lo vean. Miren, qué bonita. Tengo blusas como estas. Este tipo de blusas que se las mostré ayer. Y tengo rebozos como estos de diferentes colores. A ver, déjenme les muestro los otros que me quedan de poquitos. De este me queda solamente uno. Corazones entrelazados. Me queda solamente uno. A ver, permítanme, ¿qué más me queda? De este queda solamente uno. Araña, me queda solamente una. Hello Kitty, me queda solamente uno. Hello Kitty. Mándenme mensaje. Ya estoy recibiendo mensajes, chicas. De este que les digo que me quedan dos. Tarro de cerveza, me quedan dos. Ahora para las fiestas mexicanas. O cualquier otro evento. Miren, esta es la Barbie. Me queda solamente una. Y venta solamente dentro de los Estados Unidos. La Barbie. Una solamente. Para la que mande mensaje primero es para ellas. Este, la camiseta, me queda uno. Uno solamente. Saludos, Fanny. Las que lo están viendo nada más, pero no comentan. Saludos. Este, la que es Lisa Simpson, me queda solamente una. Gracias por comentar, chicas, y gracias por sus corazones. Gracias por sus likes aquí en el YouTube. Estamos en el YouTube y en Facebook. Muchas gracias. Aquí Jacqueline está compartiendo el número del WhatsApp para que mandes mensaje. Venta solamente dentro de los Estados Unidos y Canadá. Solamente. Gracias, Jacqueline, por el apoyo. Entonces, solamente me quedan esos. Chicas. Y vamos a ver. Quiero hacer una coronita de esas. Es la primera vez que voy a hacer este tipo de diademas. Y entonces la quiero hacer aquí con ustedes en el en vivo. Compré unos accesorios que quiero ponerle, a ver si se ven bonitos. No estoy segura cómo me van a quedar, pero más o menos ahí. Compré estos accesorios, miren, para ponerlo en las coronitas. Esas que pueden servir ahora para el Día de Muertos o para Halloween. Día de Muertos o Halloween. Y las voy a hacer pues para mi venta que voy a tener ahora en los últimos de septiembre. Si están interesadas ahora para las fiestas patrias, tengo rebozos y blusas y diademas. Rebozos, blusas, diademas. Y moños como este, miren, como el que tiene la camisa. Es una camisa de mezclilla con falda verde. Y el moño es el que lo vendo, pero lo puse así como para que se den una idea cómo se podría ver bonito. Tengo de esos moños. Tengo en rojo y de esos colores patrios. ¿Y qué más? Sí, no más. Nada más. Nada más, chicas. Buenas noches, Patricia. Gracias por estar aquí. Y bueno, chicas, entonces tengo estas flores. A ver. Quiero ponerle estas flores primero. A la coronita. O diadema corona. Estas diademas las voy a vender a $10. Estas diademas. Por si están interesadas. Entonces les vamos a poner los accesorios. Todavía no la termino. Apenas la vamos a comenzar. Sí. Sí, ya que lo puse de muestra el moñito. A ver qué tal nos queda.
para que más o menos se den una idea. Como este se ve bien bonito con la falda larga y la blusa holgada, con un rebocito y vestidas de Frida, con una diademita de flores, ese se vería bien bonito. Ahora para las fiestas mexicanas o si tienen que ir vestidas en el trabajo mexicano, acá en el Face no se ve. Y se vería bien, bien bonita. Déjenme, la muevo para acá porque no se alcanza a ver en el Face. Aquí está, miren. Tiene una falda larga, negra, con una blusa holgada color manta, con un rebozo. Rebozo tengo color morado, azul, rosa fuchsia, amarillo y de otros. Ahí los tengo, miren, y qué bonito se ve así. Ahora para las fiestas mexicanas. ¿Sí lo ven, chicas? Para acá. Así, para que se vea el otro. Y tengo acá otro. Miren, aquí tengo otra. Muestra de un cinto. De cinto para las fiestas mexicanas. Miren, de venta solamente está el cinturón así tipo rebozo. Gracias, chicas, las que me están mandando WhatsApp, en cuanto termine el en vivo les contesto, ¿ok, chicas? El rebozo cuesta $10, el grande. Y los pequeños cuestan 5, es más chico. Como estos, miren. Este es como cinto. Se lo pueden doblar a la mitad y se lo colocan como cinturón. O ya sea, si quieren, como rebozo, pero es medio rebozo. Es medio, miren. Medio rebozo, tengo de estos colores. El medio rebozo tengo morado, rojo, naranja, amarillo, morado y rojo igual, miren. Vean, chicas. Y este verde y el que tiene el maniquí también es verde. Y de estos, que son completos, como este, es rebozo completo, miren. Lo tengo en $10, el rebozo completo, y el otro es a 5. En unas partes de aquí de Estados Unidos está fresquecito, y ya para las fiestas mexicanas, aunque no es muy caliente, y miren qué bonito, con una blusa mexicana, o ya sea con una blusa como estas, se vería muy, muy bonito. Y de este tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores y este. Y este que tiene el maniquí. Este me gustó, se ve muy bonito y le quedó el color con el collar. Sí, está bien bonito, Patricia. Las blusas, sí, claro que sí, Marta, déjame te muestro las blusas. Las blusas es como esta. Viene bordada o sin bordado. Esta. Así son estas blusas. Queda en talla LXL. Solamente tengo esas medidas en esta, que es como la que tiene el maniquí. Y tengo de esta blusón. De esta solamente tengo 2 para la que se anime. Las blusas cuestan $20. Miren. Qué bonita.
para las que usan talla extras. Y esta otra, esta es talla 3XL. Y está bien, bien bonita. Miren, esta con una falda roja o hasta verde la falda y se vería bien bonita. Bien, bien bonita. Con unos accesorios llamativos, así como para ahora, para las fiestas patrias, se vería bien bonita. Sabiéndola combinar, no importa que sea verde o roja, se va a ver bien bonita. Aunque sea cuadrada. Se va a ver bien bonita. Un collar grande, mexicano o llamativo. Un color llamativo para que se vea bonito. Los rebozos cuestan 10, Marta. Los completos. El medio rebozo cuesta 5. Las diademas de flores y las de tela cuestan 5. Déjenme les muestro las diademas de flores. Mire, tengo diademas tejidas de flores. Tengo diademas tejidas como estas a $5 o de flores. Miren, con un vestuario así como este. Perdón. Con un vestuario así como están viendo este. En el YouTube se ve nomás a la mitad, pero acá en el Face se ve completo. La falda negra, miren, holgada. Y con una diadema de estas van a parecer Frida. Se van a ver bien bonitas. Miren. Miren qué bonita. Se vería muy, muy bonita. Déjenme las leo. Las faldas no tengo, Fanny. Las faldas solamente están de muestra. ¡Hola, Delis! Las faldas solamente están de muestra para darles una idea cómo se la podrían poner. Ya sea con un pantalón de mezclilla, un short de mezclilla o una falda larga para que parezcan así un tipo Frida Kahlo con su diadema de florecitas y se verían bien bonitas. Entonces, la falda es solamente para darles una idea, chicas. Ahorita no tengo faldas. Les prometo que para el próximo año que vayan a hacer fiestas patrias, les tendré faldas. Natividad Camacho, buenas noches. Igualmente, me da gusto verla. Hola, Ana. Ana Hernández, ¿cómo estás? Claro que sí, Marta. La venta es solamente dentro de los Estados Unidos. Y me puedes mandar mensaje a el WhatsApp. Mira, ahí tengo los números. Tómale captura. Captura con tu teléfono y ese es el WhatsApp. Me puedes mandar mensaje y ahí te puedo atender ahorita que termine el en vivo. Entonces tengo diademas también, chicas, ¿ok? Estos son los moños que se pueden poner. Pueden usar con una camisa blanca o de mezclilla. Miren, y se verían bien bonitos estos moños. Con una falda larga, así como la tengo con el maniquí de atrás. El maniquí de aquí de atrás tiene una falda verde. Déjenme mover esto un poquito para allá. Ahí, no. Para acá. Así. Miren, esta tiene falda verde. La falda tampoco la vendo ni la blusa. Solamente el moño, pero para darles una idea. Se vería muy, muy bonito ese así. Una falda roja y una blusa de mezclilla o ya sea una blusa blanca. Camisa para que se puedan poner el moño y se les vería muy bonito. Miren, qué bonitos. Gracias, Jacqueline, por la información. Aquí Jacqueline, mi moderadora en YouTube, está dando la información para que manden mensajes si están interesadas en cualquier accesorio. Marta Ibarra me dice que muestre el color rosa fuchsia. Déjenme le muestro el rebozo color fuchsia. Tengo dos fuchsia. Ah, no, uno nada más. Este es color fuchsia rosa. Marta. Este
Este es color fucsia. Mira qué bonito color. Este es el fucsia. Tengo fucsia. Déjenme les muestro todos de una vez. Si están interesadas de alguno, tómenle captura y luego en el WhatsApp me mandan la foto. Tengo este morado. Se ve como azul, pero es morado con rayas de colores. Tiene más morado. Este moradito. Tengo este que tiene, pues, de todos los colores. Este no tiene uno más en específico, tiene diferentes colores. Este rebozo. Tengo este en rojo. Este en rojo. En amarillo. Amarillo. Hola, Norma Hernández. Dice que le interesan los rebozos medios. Ahorita se los muestro, chicas. Este es color naranja. Este es color naranja. Con una blusa blanca, pues se vería muy, muy bonito. Este es color morado también, con colores. Otro morado. Y el rosa fucsia. Entonces tengo estos. Para si les interesan, tómenle captura y... y luego me la mandan. Aquí está el número de WhatsApp. O Jacqueline aquí me está compartiendo en el Face. Y en el YouTube el número para que me manden mensaje al WhatsApp. Solamente mensaje. Y luego les voy a enseñar los medios rebozos. Elisa Ordaz, hola, buenas noches. ¿Qué dice Elisa Ordaz? Gracias. Déjenme les muestro los medios rebozos. Que se puede usar como medio rebozo o ya sea de cinto. Para que se vean bonitas. Si traen una blusa coqueta, miren, así medio rebocito y se vería muy bonito. $5 los medios rebozos. Ah, precio, por favor, dice María Negrete. El rebozo completo cuesta 10 y el medio rebozo 5. Yo quiero ese rebozo fucsia, morado y naranja, dice Norma Hernández. Ok, Norma, mándame mensaje al WhatsApp. Quiero el rebozo fucsia, morado y naranja. Mándame mensaje al WhatsApp y te lo aparto. Morado. Fucsia, morado y naranja. Fucsia, morado y naranja. Fucsia, morado y naranja. Fucsia, morado y naranja. Ok. Me ubico en Texas. Me ubico en Texas, mi área es 915. Dice Norma Hernández, yo quiero todos los medios rebozos. Déjame los muestro. Tengo en color verde. Tengo dos color verde medios. Medios rebozos. Tengo dos de estos. Dos, este y este otro. Tengo uno en este amarillo. Tengo este amarillo. Tengo este rojo. Estos son medios rebozos a $5. Tengo dos rojos, ese y este otro. Y este naranja. ¿Dónde te...? Ya lo leí.
Gracias, Jacqueline. Jacqueline, aquí mi moderadora me está compartiendo mi información de WhatsApp para que me manden mensaje. Acepto pagos por Zelle y Cash App. Uno de cada color, por favor. Norma Hernández dice, ok, uno de cada color, pero quiero personas serias, por favor. Si es seguro. Dígame si es seguro. Muy barato todo. Saludos desde Mona, Canadá. Saludos, Mari Durán, hasta Canadá. Gracias por estar aquí viéndonos. No, la blusa blanca no la vendo. Esta blusa blanca no se vende, chicas. Solamente el rebozo. Esta blusa es color manta. Esta blusa sí se vende. Esta blusa sí las tengo en venta. Es como esta. Es en LXL. Y cuesta $20 la blusa. Es color manta, de algodón. No es manta, es color manta. El maniquí solamente es la blusa. Si les gusta el collar, tiene sus aretes, cuesta $35 el collar con todos los aretes. Acá tengo los aretes atrás. Estos son los aretes. Ay, se me enredaron. Pero estos son los aretes, chicas, del collar. Si están interesadas en el collar, tiene sus aretes en $35. Y también tengo mandiles, chicas. Marta Ibarra, no te, las blusas blancas, te digo que no se venden. Dime si te gusta una como esta. Si luego el color fuchsia, pues ya me lo partó Marta, pero la otra persona que se llama Norma. Quiero saber si... Es que solamente tengo uno, chicas, y necesitaría... la que haga primero el pago es para ella. Acepto pagos por Zelle y Cash App. La que haga primero su pago es para ellas. Marta, a ese mismo número no necesitas NIP. Al mismo número puedes hacerme el pago. Si pones mi número en tus contactos, se hace más fácil y rápido el pago. Lo puedes hacer por Zelle para que me llegue rápido. Y así, Ceci. A ver, Marta, sí estoy viendo tu mensaje, Marta, perdóname. Estamos acá en el YouTube y Marta me está diciendo que no veo su mensaje. A ver, sí lo estoy leyendo. Dice, yo pedí el fuchsia y la blusa blanca. Ok, Marta, la blusa blanca, esta blanca no se vende. Esta blusa blanca no se vende. Es de muestra para enseñar el cinturón o el rebozo. Esta blusa color manta sí se vende. De esta sí tengo más. Es color manta. Entonces dime, ¿quieres esta y el rebozo fuchsia? Yo estoy en el paso, yo también. Pero necesito que me hagas el pago para poder apartarlo, si no, no puedo apartarlo, Marta. Para que hagas el pago en Zelle, tienes que hacerlo a mi número. El número que me está compartiendo aquí Jacqueline, o el que tengo aquí anotado, que es el mismo. Entonces, Marta, por favor, si puedes hacer tu pago
Mira, aquí Jacqueline ya lo está compartiendo. El pago se puede hacer bajo ese número para poder apartártelo. La blusa cuesta 20 y el rebozo fuchsia cuesta 10. Serían 30. Y Norma acá, que estaba en revísame si se hizo un pago en el SEO. A ver, permítanme, chicas. No, me está mandando mensaje. Soy yo. No. Necesito saber si hizo el pago, Marta. No, en este no voy a cobrar envío porque la señora dice que está aquí en El Paso. Entonces, como no está aquí en El Paso, no le voy a cobrar envío, se lo podría yo entregar en persona o ya sea se lo mando por correo gratis porque está aquí en El Paso. Pero para otras ciudades sí cobro envío, se cobra envío dependiendo dónde estén, ¿ok? Pero necesito que me haga el pago para poder apartárselo, Marta, por favor. A ver, no leí los comentarios acá. Mari Durán dice, ¿cuánto del envío si le compro dos rebozos? ¿En dónde vives, Mari Durán? A ver, chicas, por favor. Ya no, y bueno, ya no me contestaron. Ya les enseñé los medios rebozos. Tengo las blusas, los moños. Los medios rebozos, los rebozos completos. Tengo mandiles también. Así que díganme, chicas. A ver, ¿cómo tenía yo este? Si tienen una falda larga, se la pueden poner con una blusa así y un rebocito y van a ver muy bonitas. Miren qué bonito. No, Marta, no es número de cuenta. Solamente usted tiene que hacer el pago por sale. Solamente necesita mi número de teléfono y se hace el pago. No necesita número de cuenta. Es pago electrónico. Es pago electrónico a sale. Y solamente necesita mi número de teléfono y mi nombre. Pero si usted pone mi número en sus contactos y hace el pago en sale, automáticamente me encuentra más rápido y se hace el pago. Sí, Marta, dice, le voy a pagar por sale la blusa XL, esta blusa XL y el rebozo, el fuchsia, me dijo. Pero no necesita número de cuenta. Para hacer pagos por sale, no necesita número de cuenta. Se me está descargando mi teléfono. Permítanme. No sé si me entienda, Marta. No es de manta, Marta. La blusa no es de manta. Es color manta, pero no es manta. Es algodón. No es de manta. Para que no nos vayamos a confundir. No voy a pensar que le estoy vendiendo una de manta y no es de manta. Les dije que la blusa no era de manta. Es color manta, es algodón. Pero no es manta, es algodón. Así como Jacqueline le está diciendo, agregue mi número en sus contactos.
Y también me puede encontrar en el WhatsApp, así como dice Jacqueline. Ese es mi número. Ah, Virginia Moreno, a ver, ¿qué dice Virginia Moreno? Ah, doña Mari, le mando el pago de los medios rebozos por Cash App, ¿sí? ¿Cuáles medios rebozos quiere, Virginia? ¿Los quiere? ¿Cuáles? Los que mostré, tengo en color verde, solamente tengo dos. Bueno, tengo en color verde, medio rebozo. Tengo morado, amarillo y rojo. Solamente, ay, naranja, tengo aquí uno naranja. Naranja. Medio, los medios rebozos. Dígame cuáles quiere Virginia, por favor. Virginia dice que quiere uno morado, uno moradito y un rojo. A ver, uno morado y un rojo para Virginia Moreno. Para Virginia Moreno. En Virginia Moreno ya me compró dos mandiles y compró moldes el día de hoy y de ayer. Y apartó otros. Ok, estos son para Virginia Moreno. Déjenme la anoto. Virginia Moreno. A ver. No, Marta, mi nombre es María Alvarado de León. Pero con el puro no, número me encuentra fácilmente, Marta. Perdón, sí, Marta. Ponga mi número en sus contactos del teléfono donde encuentra usted su hija, su vecina, su comadre. Ahí usted guarde mi número y con con el área. Y entonces cuando usted ya va a hacer el pago por sale, usted busca mi número y ahí sale. Ahí salgo. Entonces se hace fácilmente el pago. A ver, a Marta Ibarra. Una blusa y un rebozo fuchsia. Fuchsia. Virginia Moreno. Dos medios rebozos. Rojo y morado. Ok. Marta Ibarra dice, no sé mandarlo, pero no me sale. Es que necesito que haga el pago para poder apartárselo, porque si no hace el pago, hay otras personas que lo quieren. Entonces, ¿cómo le haríamos, Marta? Dígame, por favor. Buenas noches, Angélica Martínez. Bienvenida. Sí, Virginia, aquí ya se lo aparté. El moradito y el rojo. El morado y el rojo para Virginia Moreno. Ya se los aparté para que me mande el pago. Ella ya tiene mi Cash App. El Cash App también es el mismo número. Nomás trate de hacerlo bien, Marta, porque si lo manda otro número. Virginia ya me mandó el pago. Si lo manda otro número, ya no puede recuperar el dinero. ¿Lo quiere mandar por Cash App? ¿Se le hace mejor por Cash App? Mire, aquí ya entró el pago de Virginia Moreno. Si lo quiere enviar por Cash App. ¿Cómo ve? Y Norma ya no dijo nada, dijo que quería uno de cada uno, pero ya no dijo nada. Entonces, si van a ser serias, por favor, chicas.
Aquí luna de octubre, está Fanny, nos está diciendo, dice, cuando entra a Sale, en la lupita donde es el buscador, ponga el número mío. Y solo da el nombre. Y sí, cierto, hágalo así de esa manera, pero trate de hacerlo bien. Ya la agregué. Ok, entonces vaya a SEO para hacer el pago y en la lupita va a poner mi nombre. Perdón, mi número de teléfono. En la lupita, ponga mi número de teléfono y ahí automáticamente le sale porque ya me tienen sus contactos y se hace el pago. Pero nomás hágalo correctamente, que estén bien los números de teléfono, porque si no lo manda otra persona ya no lo recupera. Tiene que fijarse que los números estén bien. Ah, sí, dijo que el viernes le depositaba sin falta. ¿Quién? ¿Quién, Fanny? Ya se lo pude mandar. Déjeme checo. Un momento. Sí, Marta, ya me llegó. Gracias, entonces aquí le voy a apartar la blusa y el rebozo fuchsia, ¿ok? Una blusa y un rebozo fuchsia. Este rebozo, Marta, ¿verdad? Este rebozo fuchsia. Sí, Marta, ya está su pago, ya está verificado. Este, dígame, por favor. Este, ¿verdad? Bueno, es el único fuchsia que tengo. Le voy a poner este con una blusa. Muchas gracias por su compra. Entonces, déjenme termino el en vivo y nos ponemos de acuerdo. Si termino tarde, nos ponemos de acuerdo mañana, pero aquí se lo aparto. Una blusa. Aquí lo tengo ya. Aquí se lo aparté. A ver, vamos a leer. Mónica Casas dice, buenas noches, ya le envié el pago por Cash App para los moldes y mandil. ¿Cuál, Mónica Casas? Ah, sí, ya. Muy bien, gracias. Ahorita verifico ahí en el WhatsApp. Muchas gracias, Mónica. No sabía quién era. Sí, gracias. Mañana te lo envío a primera hora tu paquete. Norma Hernández dijo que el viernes por la tarde sin falta le depositaba, pero no sé quién es Norma, Fanny, fíjate. Ya no está y no puedo esperar de aquí al viernes porque como no la conozco, entonces tendrían que hacer el pago hoy mismo para poder apartárselo. No puedo apartarlos y después no me queda mal y ya no los vendí. Entonces la venta sería para los que alcancen hoy comprar algo, pero el pago se tiene que hacer hoy. O ya sea que si me los puede apartar con un depósito y si se los aparto. A ver si está Norma todavía. De nada, Mónica, un placer de verdad. Gracias a ti. Así no los puedo apartar porque me decía que todos, uno de cada uno, y de aquí al viernes pues no sería seguro, solamente que me haga un depósito. Así sí. Ok, Marta, ya le verifiqué si está el pago. Dígame si me escuchó.
A ver, dice, ahorita les contesta la señora María. Sí, ahorita les contesto cuando termine el video, les voy a contestar sus mensajes, chicas, en el WhatsApp, ¿ok? Entonces, no sé si quieran que les siga mostrando los rebozos, las blusas, las diademas, los medios rebozos, los moños, las diademas, chicas. Sí, Marta, sí, sí está su pago verificado, gracias. Marta Salazar. Marta Salazar, ¿verdad? Ok, perfecto. Déjenme le pongo aquí Marta Salazar. Marta Salazar Ibarra. Marta Salazar. Ah, Fanny dice, ya sé que las faldas no las tiene a la venta, pero me gustaría ver la de la hechura de la falda, por favor. Sí, claro que sí. Déjame te la muestro. Tengo dos faldas, tres faldas. Esta es una. Déjame se la quito el maniquí. Déjenmelo, encuero los maniquís. Por ejemplo, esta. Esta es la blusa que le voy a vender a Marta. Miren qué bonita. Primero déjenme se las muestro. Esta es la blusa, no es de manta, es de algodón. Pero está muy bonita, queda a XL, LXL. Y queda muy, muy bonita puesta. Entonces, de estas blusas todavía tengo en 20. Y esta es la falda, mira, Fanny. Incluso le queda grande al maniquí. Le queda grande. Déjame la saco para mostrarte cómo está la hechura. Ay, ya. El collar está muy bonito, chicas, ¿eh? Miren qué bonito el collar. Muy bonito. Y con ese color manta la blusa que se ve muy bonito. Mira, esta es la falda. Incluso esta falda es XL. Mira. Por detrás tiene elástico y zipper. Pero esta no está a la venta, ¿ok? Nada más se los digo a las que no, a las que van llegando y no saben. Y tiene dos listones aquí como para amarrarse sin frente. Hola, Carmen Alvarado, ¿cómo estás? Thank you, Carmen. Dice que todo está muy bonito. Esta es la falda. Está muy, muy fácil de hacer. Y quiero hacer para el próximo año para que puedan tener el conjunto, la blusa, la falda y el rebozo. Espero para el próximo año sí poder hacerlas porque está muy, muy fácil la hechura. Muy fácil. Ahorita te muestro la otra. Incluso las pueden buscar también en la tienda. En Burlington hay mucho faldas largas o faldas hasta las rodillas. Hay muy bonitas faldas y no batallar para buscarla. Y luego ya con la blusita. Miren.
Así. Con el rebozo. Y ahora sí van a aparecer. Bueno, con el rebozo, la diadema de flores. ¿Dónde puse la otra? La diadema de flores. Y ya van a aparecer Frida Kahlo. Un rebozo. Miren el rebozo. Ahí se me ve. El rebocito como se lo ponía, se lo colocaba Frida Kahlo. Así. Miren qué bonita. Y ya van a aparecer Frida Kahlo. Ahí está. Y luego este es otro tipo de falda. Esta es como tipo húngara, falda húngara, de muchos volanes, con elástico nada más aquí en la cintura. Mira, así solamente en la cintura, con elástico y con 1, 2, 3, 4, 5, 6 volanes. Y esta está muy bonita. Esta que tengo aquí atrás, no sé si se alcanza a apreciar. Es mezclilla oscura con la falda de tela de raso verde. Miren qué bonita. De nada, Marta, muchas gracias a usted. Sí, Fanny, ve a Burlington. Te recomiendo que vayas ahí. Y hay faldas largas. Y ahí pues le buscas. De nada. Muy bien. El collar cuesta 35. Es el collar y los aretes. Estos son los aretes, Marta. Y el collar está bien, bien bonito. Déjame se lo muestro. Mire, este es el collar. Y estos son los aretes. Muy bonito. Muy, muy bonito. Miren, les estaba mostrando que voy a hacer estas diademas.
Miren, les voy a pegar este tipo de flores, a ver qué tal me queda. Es la primera vez que las voy a hacer. A ver si me quedan. A ver qué tal quedan. Hola Verónica, sí, Verónica Garza. Hola Teresa, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias Teresa. Gracias por el apoyo. No quiere pegar. Bueno, ahí va quedando. Saludos a Teresa Hinojos que me está viendo aquí en el YouTube. También es de aquí del Paso. A ver, cómo va quedando. Miren qué bonita se ve. Resalta lo negro con lo rojo. Qué bonita. Ahí va quedando. Muy bien, Marta, gracias. Hola William, ¿cómo estás? Saludos, saludos de Iván. ¿Cómo estás? Miren cómo va quedando, qué bonita. Y le quiero poner otros accesorios. Ya sé, William, te mandamos un fuerte abrazo. La verdad sabemos por lo que estás pasando ahorita, estás
pasando por un momento muy difícil, tú y tu familia, y te mandamos nuestros mejores deseos y que todo salga bien lo más pronto, pues, lo más pronto que sea, para bien para ustedes, para la familia. Estamos con ustedes. Gracias por estar aquí y te mandamos un fuerte abrazo, Iván y yo. Dios quiere y se recupere pronto tu hijo y esperamos verte pronto aquí en el paso y que tu hijo salga muy bien. Liz Loza, hola, gracias, Liz. Ah, mira, qué bien que me conociste por las manualidades. Gracias, pues aquí estoy otra vez, mira, haciendo mis manualidades que hago cada año para las fiestas mexicanas y para una venta que voy a tener fin de este mes. Vamos a seguir pidiendo por la recuperación de tu hijo, William. Nuestros mejores deseos para ti y para tu familia. Y seguir pidiendo para que se recupere pronto tu hijo. Saludos, María Vázquez, en el YouTube. Bendiciones para ti también, gracias. Miren qué bonita, ya pegó. Vamos a pegarle los accesorios. Para las personas que están aquí en el paso, sigan el canal de William Prieto que está en el YouTube. Él es de aquí del paso, bueno, es de Denver, pero... Vive aquí en El Paso y el canal se llama La Vida de las Segundas. ¿Cómo? La vida de las Segundas de William Prieto. La Vida de las Segundas de William Prieto. Pueden encontrar muchas cosas que vende él en el flea market de Azcárate y se llama La Vida de las Segundas de William Prieto. Vayan y entren a su canal. Ahorita él es nuestro amigo. Y está pasando por un momento muy difícil, tiene a su hijo en el hospital, pasó por un accidente, un lamentable accidente muy grave y está grave en el hospital. Incluso tienen una página de GoFundMe porque están pidiendo ayuda. Si mis seguidoras, las que están aquí en el YouTube y las del Facebook, si se quieren unir en con nosotros para poder juntar también algo poquito para poder ayudarles, un dólar que nos dieran cada una, juntaríamos algo y sería una gran ayuda para él. Él y su familia están pasando por un momento muy, muy lamentable y difícil. Su hijo sí, ahorita está un poquito grave, pero primeramente Dios los va a ayudar para que salga pronto a recuperación. Me gustaría que mis seguidoras me ayudaran con, ya sea con un dólar, chicas, un dólar que se unan para ayudarlo. Él tiene su canal de YouTube. Y ahí ven en el canal de YouTube muestra lo que vende en el flea market, lo que va a conseguir antes de tener en venta. Y si les gusta lo que vende, él se los puede conseguir o apartar para el fin de semana. Ahorita no está viniendo a vender porque están pasando por ese lamentable suceso que les acaba de suceder con el hijo. Gracias, Jacqueline.
Y me gustaría también, pues, que todas mis amigas que hacen oración, que tengan en su oración, en sus oraciones al hijo de William. William, si nos quieres dar el nombre de tu hijo, para mis amigas que hacen sus oraciones, que puedan hacer una oración para tu hijo. K. Hernández, no, ahorita no tengo para niñas. María Vázquez dice, ¿por dónde podemos depositar? Estaré orando por su hijo. Si quieren mandarme WhatsApp y yo les mando el link donde están recaudando los fondos para la ayuda de su hijo. Yo les puedo mandar el link. Es un link. Y ahí es donde están dando la ayuda. Si quieren mandarme mensaje a WhatsApp y ahí yo les comparto el link de que están compartiendo ellos. Se llama el hijo de William Prieto, se llama Elías Prieto. Muchas gracias, María Vázquez. María Vázquez, que está en el YouTube, dice que se llama igual que su hijo. Primeramente Dios se recuperará el joven. Dice, ok, William, aquí una amiguita de María Vázquez te está mandando un mensaje. Dice que tu hijo se llama igual que el hijo de ella. Y dice que primeramente Dios se va a recuperar tu hijo. Gracias, María. María Vázquez. No se alcanza a ver los accesorios, miren. Sí se alcanza, son piedritas negras. William ahorita está en Denver. Él y su hijo están en Denver porque el accidente lo pasó allá en Denver, chicas. No, no, Karen, K. Hernández. Pues fíjate que ese es mi plan de hacer, pero quiero comprarme una máquina de coser que me hace falta. Y empezar a hacerlos, porque sí me han encargado ropa para niña y pues necesito una máquina. Entonces, primeramente Dios, en cuanto la tenga, ojalá y en esta Navidad Santa Claus me la traiga. Y ya para el próximo año hacer ropa de todo, por ejemplo, para las fiestas patrias. Me gusta hacer los mandiles, tengo mi máquina de coser, pero necesito una sobrehiladora. Entonces, y ya poder tenerla para el próximo año y hacer ropita de niña y faldas en tallas grandes, que me piden tallas grandes y blusas tallas grandes, vestiditos para niñas, blusitas, faldas. Se ve muy bonita. Ahorita porque está muy oscuro aquí la luz, pero en el día se va a ver más bonita.
Aquí le puse otras, pero no se alcanzan a ver. Hola Esther, Mata, ¿cómo estás? Buenas noches. Déjame te doy las medidas. No sé cuánto mide, pero déjame te doy las medidas, ¿ok? Déjame saco mi cinta de medir. A ver, vamos a medir un medio rebozo para Esther Mata que está en el YouTube. Este es un medio rebozo que se puede usar como rebozo medio o ya sea de cinto. De cinto como lo tiene esta blusa y esta falda. El medio rebozo mide de largo 71 pulgadas de largo, Esther. 71 pulgadas el medio rebozo y el otro. El rebozo completo mide. El rebozo completo mide 86 pulgadas, Marta. Digo, perdón, Esther. Bajarle poquito la música, Iván. Porque después YouTube me bloquea. Miren, se alcanzan a ver las piedritas. Estas las estoy haciendo para el Día de Muertos. Estas las quiero vender para la venta que voy a tener en septiembre, perdón, para las finales de este mes. Más o menos. No se les olvide regalarme un like, chicas, a las que están en el YouTube.
Compré estas flores también hoy, miren, estas flores de, no sé cómo se llaman las flores de muerto, para la diadema. A ver cómo se ve con estas. Ya solamente le voy a pegar las flores a esta diadema y la voy a terminar más tarde o mañana, y luego ya después se las enseño cómo va a quedar, porque me voy a ir a contestar mensajes a el WhatsApp. Como tengo el aire prendido, no se me pega. Se enfría rápido. Hola Blanca Paz, buenas noches. Hola doña Mari, todo está hermoso y aquí aportándola ayer. Ayer y hoy, Dios la bendiga. Saludos de Río Grande, Texas. Saludos hasta Río Grande, Texas, Blanca Paz. Muchas gracias por estar aquí. Ya me estoy despidiendo. Solamente le estaba pegando estas flores a estas diademas que estoy haciendo para mi venta, que voy a tener ahora a finales de septiembre. Hoy estoy vendiendo los... Ah, pues ya los viste como ayer. Les mostré los rebozos, las blusas. Los rebozos y las blusas. Miren qué bonita quedó. También se ve bonita con estas flores. Flores de... No sé cómo se llaman estas. Cempasúchil, creo. Flor de cempasúchil, se ve bien bonita. Quiero agregarle otro tipo de accesorios, a ver cómo me queda para mañana, y después se las muestro, chicas. Entonces me despido, chicas. Voy a cortar primero aquí en el Face. Bueno, gracias a las que estuvieron aquí en el Face, gracias por los corazones. Y me despido, ya me voy. Hola, saludos Rosa. Me estoy yendo. Gracias a las que compraron la blusa y los rebozos. Muchas gracias. Me están mandando un mensaje por el WhatsApp. Necesito terminar en los en vivos para poder contestarles. Muchas gracias, chicas. Que pasen buenas noches igualmente, Jacqueline. Hasta luego, un beso, bye. Déjenme, me desconecto de aquí del Face primero.
Y ahora me despido aquí en el YouTube. Gracias, chicas, a todas las que estuvieron aquí. Las espero en otro en vivo. Este en vivo era para mostrarles lo que tengo en venta para ahora para las fiestas patrias. Y les mostré los moldes que tengo. Los que me quedan de una sola pieza y los que me quedan todavía para las fiestas mexicanas. Si están interesadas en algo, ahí me mandan mensaje por WhatsApp, chicas. Ok. Gracias por todo. Un beso. Bye, bye.